ano máis, o 15 de novembro, celebrouse o Día Nacional das Enfermidades Neuromusculares e as persoas que conviven con estas patoloxías uniron as súas voces para que se lles escoite. Foi un día que se nos concedió por primeira vez el año pasado y es a nivel nacional, y un poco lo que se pretende es dar, dar a conocer, difundir estas enfermedades que son raras, estas enfermedades que son para toda la vida y que afectan tanto a niños de un añito como a personas de 60, y que bueno, que conozca sobre todo la asociación, las labores que hacemos en la asociación, y un poco concienciar a la población de la problemática de estas enfermedades y sobre todo de la problemática que tienen las personas con discapacidad en su día a día. A propósito do Día Mundial das Enfermidades Neuromusculares, a Asociación ASEM Galicia preparou diversos actos de difusión e sensibilización, coa fin de dar a coñecer as características e necesidades que requiren estas patoloxías. Son patoloxías neurolóxicas que tienen sobre todo un componente hereditario y de transmisión genética. Son enfermedades progresivas y la principal característica clínica es la pérdida de fuerza muscular. A la gente le cuesta cada vez más caminar, subir escaleras, los niños se caen muy frecuentemente, cargar pesos, y la evolución puede ir desde utilizar muletas hasta estar en una silla de ruedas eléctrica o estar incluso encamado. O tratarse dunha enfermidade rara, ASEM propúxose dala a coñecer. Para iso organizou dúas xornadas médicas en Vigo e na Coruña, e instalou durante toda a semana pasada mesas informativas por distintas cidades galegas. Todas as actividades que facemos en la asociación e información concreta sobre as enfermedades, folletos, un libro específico sobre enfermedades neuromusculares, guía de recursos sociales, nuestra revista o boletín trimestral, y bueno, todo información a nivel verbal que nosotros le podamos transmitir a la gente que se acerca. Cada membro de ASEM está convencido de que hay razones para loitar por una mejor calidad de vida. Amparados por esta asociación, son moitos os que reciben apoyo e ayuda para superar a su enfermedad. ASEM Galicia é a Asociación Gallega contra as Enfermedades Neuromusculares e é unha asociación de ámbito autonómico que representa un poquito o grupo das enfermedades neuromusculares, que son máis de 150 diagnósticos diferentes. Estamos federados dentro de unha nuestra Federación Nacional, y bueno, nuestra asociación está formada por personas afectadas, familiares y personas que de una manera u otra quieren colaborar con nuestra entidad. As moitas e diferentes patoloxías que engloban as enfermidades neuromusculares, así como a escasa prevalenza de cada tipo, fai que o seu diagnóstico sexa complexo, e iso as converte en grandes descoñecidas. Son enfermedades que, por otra parte, tampoco tienen cura, porque no existe un tratamiento médico que ahora permita curar estas enfermedades. El único tratamiento que hay es el tratamiento de fisiorrehabilitación, que por otra parte no da a la sanidad pública, por ser enfermedades crónicas. Entre os principios que defende ASEM Galicia está a accesibilidade universal, o fomento da autonomía persoal e a igualdade de oportunidades. Para iso, traballa directamente cos afectados e coas familias, tratando de ofrecerlle todas as axudas necesarias. El principal servicio que tenemos es el de información, asesoramiento y orientación. ¿Por qué? Porque las enfermedades neuromusculares son enfermedades raras, poco conocidas, y muchas veces ni siquiera los médicos de cabecera, los propios neurólogos, conocen o saben qué pruebas hay que hacer para diagnosticarlas. Entonces, nuestra función es sobre todo informativa, no solo de cara a las familias, sino también a los profesionales sociosanitarios. E ademais, outro abano de servizos completan a oferta da asociación.
asesoramiento sobre ayudas técnicas y adaptaciones del hogar, que es el área de la que me ocupo yo, que soy terapeuta ocupacional, fisioterapia, tanto a domicilio como ambulatoria, un servicio de apoyo psicológico y un servicio de orientación laboral. Y luego también tenemos un banco de ayudas técnicas y bueno, lo que son publicaciones como nuestro boletín informativo y nuestra página web, todos los documentos que existen en castellano sobre enfermedades neuromusculares están en nuestra web gratuitamente. Despois de 15 anos de traballo, os logros e avances de ASEM son claros. Mais a asociación segue a pensar que hai moitas persoas afectadas por enfermidades neuromusculares que aínda están moi desamparadas para sair adiante. No seu empeño por seguir prestando axuda, ASEM Galicia comprométese a continuar polo camiño que está a percorrer, loitando con forza para que os afectados por enfermidades neuromusculares poidan ter unha vida máis digna.